Ecuador, a Montañitas, esta localidad buscada por los jóvenes de toda América, muchos argentinos permanentemente. Allí es periodista Paul Tutiven Fuentes, de Tele Amazonas. Hola Paul, Eduardo Serenellini, buen día. ¿Qué tal, amigo? Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Paul Tutiven desde acá, desde Montañita, Ecuador. Contemos un poquito cuáles son las noticias que tienen ustedes allí de estas últimas horas en relación a este doble homicidio. Claro. El día de ayer, alrededor de las 9 de la noche, aquí en Montañita, se concentraron alrededor de unas 300 personas. La mayoría de las personas concentradas eran nacionalidades extranjeras, como argentinas, chilenos, venezolanos, brasileños. Todos se reunieron aquí en el centro de Montañita y realizaron una marcha convocando la paz y pidiendo justicia ante el terrible hecho, pues, ¿no? Sí. Ocurrido de las dos turistas asesinadas aquí en Montañita. La mayoría trajo velas, las pusieron aquí en un altar que levantaron en una de las calles principales. A su vez también armaron pancartas y colocaron pensamientos. El organizador de esta marcha pretende recolectar todos estos cartones, estos mensajes, y podérselos entregar a los familiares de las sí, chicas asesinadas. El día de ayer, asimismo, en horas de la tarde, ya acudieron familiares de las Oyoxisa, acudieron asimismo a la casa donde aparentemente las habrían asesinado. Ellos no pidieron cámara, obviamente uno como periodista hay que entender, porque se sienten adoloridos, pues, no, por la terrible noticia y el terrible fallecimiento de sus allegadas. Acudieron, ingresaron a la casa y revisaron con las autoridades pertinentes lo ocurrido dentro del inmueble. Para hoy, a las 9 de la mañana, se tiene previsto la audiencia de formulación de cargos de los dos sospechosos detenidos en delitos que se les va a seguir a los sujetos. Bueno, es que en realidad, sobre eso te quería consultar, Paul. La hora era 8:39. Pasaron 38 minutos, 40 minutos. ¿Hay alguna información? ¿Hay algo que vos sepas que nosotros de aquí todavía no nos enteramos? Claro, acá son recién las 7:30 de la mañana. Sí, ok. El UPC que queda acá en Montañita está coronado, hay bastantes policías y los sospechosos obviamente están dentro de esta unidad policial. Ajá. Iban a ser resguardados y trasladados hacia Manglar Alto, donde se va a realizar la audiencia. La audiencia no es aquí en Montañita, sino en Manglar Alto, que es otro punto turístico cerca de aquí, de esta localidad de Montañita. Y contame, ¿qué se dice allí en Montañita? Más allá de todo esto, que está muy bien, pero nos importa saber qué pasó, como a vos, como a la familia, como a todos. Realmente, ¿qué crees que pasó? ¿Qué dicen allí fuera de micrófono, fuera de cámara? ¿Qué pasó? Es difícil creer que estas chicas hayan ido con estos dos individuos a la casa con algún consentimiento. ¿Qué ocurrió? ¿Qué crees vos? Claro, hay consternación por parte de todos los lugareños y los turistas, porque hay versiones divididas, pero hay que respetar y hay que nosotros nos basamos como periodistas de la voz oficial, pues, ¿no? En este caso, el Ministerio del Interior, quien investiga el caso, mencionó que lo que ustedes ya saben, pues, ¿no? No podemos decir algo más allá porque... ¿Por qué no puede? ¿Que le tienen prohibido hablar? ¿Por qué? A ver, si yo voy a esperar que me diga lo que diga oficial... ¿Cómo? No necesariamente nos prohíben, pero nosotros estamos sujetos a una ley de comunicación y nosotros nos basamos a lo que mencionan las autoridades pertinentes. O sea que ustedes como prensa, solo lo que dice la voz oficial es lo que transmiten. O sea, no podés investigar por sí solo, no podés consultar, no. Hasta cuando ya haya una sentencia ejecutada por el juez que va a llevar la audiencia, pues, ¿no? Claro, ¿sabes por qué? Porque de Montañita bien no se habla acá, ¿eh? Vamos a ser sinceros, es un lugar maravilloso, se puede surfear, los jóvenes, muchos de nuestros hijos fueron ahí, etcétera. Ahora, descontrol, alcohol, drogas, es un hecho. Acá en Montañita, si ustedes como conocen Montañita, es un punto turístico que atrae a extranjeros, pero si ustedes de pronto han pegado una zorra, como le dicen acá. Acá hay libertinaje en todo, o sea, si tú caminas una cuadra, deja al chico consumiendo y alcoholizándose, o sea, en ese aspecto no hay control, se podría decir, por parte de la autoridad. Es por esto que a partir de lo ocurrido se va a intervenir de una forma drástica aquí este punto, implementando operativos para que de alguna forma esto baje. Siempre y cuando nosotros sabemos como adultos qué es lo bueno y qué es lo malo, obviamente, pues, ¿no?
Claro, el problema es que ahí van chicos, no van todo solo adultos. A ver, por lo menos lo que vivimos en Argentina, Paul, el pibe va porque no hay control de adultos, entonces van los chicos solos. Y esto, ahora, me llama la atención las autoridades, y esto lo digo yo, no lo decís vos, lo digo yo, digo, ahora se acuerdan, estamos de luto, desde el presidente Correa hacia abajo, estamos de luto, ¿por qué no controlaron algo que se sabía que si seguía así en algún momento ibas a sufrir una desgracia como la que sufrimos? Ahora vamos a controlar, es tarde. Tenemos que tener en cuenta que esas muertes no las vinculan a hechos delictivos de robo, más allá de que te mataron porque te robaron, te mataron porque te hicieron secuestro exprés. O sea, esto se desvincula a un hecho delictivo, más allá de lo ocurrido, ¿no? Claro. No digo, no abona a nadie ahí la hipótesis de la familia, de la trata de personas, que estas chicas pudieron haber sido engañadas, drogadas y casi literalmente llevadas o secuestradas a un lugar donde no querían ir. Eso ahí, claro, ¿no? Acá la mayoría de los comuneros descartan eso. Incluso ayer que pude entrevistar a los familiares de los detenidos, defendían a capa y espadas a los acusados. Bueno, que son personas de bien, que son honestas, y que ellos quizás no hicieron lo que los acusa. Obviamente hay que entender porque son familiares de los detenidos. El detalle es que no es que se los acusa, fueron quienes declararon: yo estaba borracho, abusé de la chica, se me fue la mano, le rompí la cara, la terminé matando. Gracias, Paul, un fuerte abrazo, gracias por estos minutos, muy amable.